Bienvenidos a Giants al canal, a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy os voy a enseñar los nuevos trajes de Navidad. Y es que queda contenido en la zona de regalos para enseñaros en el juego. Así que hoy hago un vídeo especial. Mañana lunes es víspera de Navidad. Os felicitaré a todos, habrá un vídeo de felicitación y demás. Y el martes es Navidad. Después del martes retomaremos los vídeos. Hoy os voy a subir solamente este vídeo, así que espero que le deis un buen like a este vídeo, que os suscribáis al canal si no lo estáis, y todos aquellos que no tenéis el DLC 8 pero tenéis la actualización gratuita, podéis disfrutar de los nuevos regalos de invierno, ¿vale? Podéis disfrutar todos. Yo actualmente estoy en PC, así que mi nombre es Mark, bienvenidos al canal, bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2, y me alegra ver a la Saiyan Squad unida una vez más, con un montón de visitas, con un montón de likes, con un montón de contenido. Se vendrán directos abriendo sobres y un montón de cositas. Bienvenidos al canal Saiyans, bienvenidos a los nuevos regalos de Navidad de 10-18 y Videl. Bien, Saiyans, ¿cómo adquirir estos regalos? Pues lo único que tenéis que hacer es tener medallas TP como tengo yo. Podéis conseguirlas ahora en el evento de bonificación, haciendo misiones expertas o lo que queráis. Y básicamente, lo único que tenéis que tener en cuenta es, única y exclusivamente, pues bueno, pues que tenéis que ir a la tienda de medallas TP. Vamos a ir ahora al espacio temporal, a ver si me dan algo, porque hace muchísimo que no entro en el online de PC. Me he dejado la consola, bien, nos regalan medallas TP. Vale, perfecto. Todos aquellos que estéis en PlayStation 4, quiero deciros que vais a necesitar, ¿vale? Tener el PlayStation Plus en Xbox o en Nintendo, ¿vale? Es necesario para adquirir los regalos, porque tienes que entrar en el modo multijugador. Eso hay gente que no lo sabe y se lía, se confunde. Y yo lo quiero explicar para todos aquellos, pues bueno, pues que quieran adquirir los regalos, para que tengáis toda la información completa, ¿vale? Bien, una vez entrados en el modo multijugador, en la sala multijugador, tanto en PC, Xbox One, PS4 o Nintendo Switch, lo único que tenéis que hacer es ir a la tienda de medallas TP y iros a la zona de regalo. Recordad, modo multijugador, ¿cómo se entra? Estando a más del nivel 20, habiendo completado la saga de Freezer, ¿vale? Ya desbloquearéis el modo multijugador. Cuando seleccionáis vuestro personaje, os pondrá si queréis entrar en la sala normal o en la sala multijugador. Le dais a multijugador y entráis, ¿vale? Le dais a regalo y compráis los regalos de Videl y de Android 18, regalo número 2, ¿vale? Esto significa que el regalo número 1 son las ropas en bikini y el 2 los trajes de Navidad. Y ahora, única y exclusivamente, solo hay que buscar a C18 y a Videl. El Android 18 está aquí, lo único que hacemos es hablar con ella. Genial. Le decimos que sea nuestro maestro. Genial, se convierte en nuestro maestro. Y acto seguido volvemos a hablar y le entregamos el regalo, ¿vale? Nos van a dar el traje de Navidad, ¿vale? Si volvemos a entregar el regalo, vale, nos da la ropa del Android 18 con el chaleco y demás. Vamos a adquirir la ropa del Android 18, que yo no la tengo, ¿vale? Toda completa creo que no la tengo, por tanto. Vale, pantalones, sí. Chaleco. Vale, nada más. Es que yo intento dar todos los regalos, por si nos da algo más. Vale, los guantes. Y ahora quedarán las botas, ¿no? Creo que quedarán las botas. No. Bueno, sí, las botas las tenemos ya. Vale, genial. Los pantalones puede ser que queden. Vale, ya lo tenemos todo. Bien, el Android 18 está ahí, ¿vale? Vamos a por Videl. Videl está con Gohan. No os asustéis, porque directamente os vais a hablar con Videl. Os va a soltar un rollo patatero. Semi maestro. Dices que sí. Perfecto. Mucha suerte. Ahora es nuestro maestro. Volvéis a hablar con Videl y le entregáis el regalo, ¿vale? Entregar regalo de Videl o entregar regalo de Videl 2. Nosotros entregamos el 2. Entregamos, me lo regalas. Vaya, gracias. Un traje de Papá Noel. Ya está. Traje especial en personalización de compañero. Los trajes, el abrigo de Goku, de Dragon Ball Super y de Vegeta para nuestro personaje, no sé cuándo van a salir, ¿vale? No tengo ni idea de cuándo van a salir, de momento no están disponibles. Y si los veis en una sala, es que son hackers, representa que son hackers, gente que hackea las partidas. Yo como no soy hacker, pues no puedo obtener el traje hasta que no salga oficialmente, ¿vale? Para mirar estos trajes, nos vamos a personalización de compañero. Seleccionamos a Videl o Androide número 18. Ese es el traje número 1.
Nos vamos a cambiar el traje. Y aquí lo tenemos. C18 con el traje de Navidad. Es brutal, ¿eh? Es brutal, a mí me encanta, ¿eh? Ahora los probaremos en un combate. Y ahora nos vamos a Videl. Cambiamos el traje. Aquí tenéis Videl con el traje de Navidad. Es que les voy a hacer una foto y todo. Les voy a hacer una foto y todo. Se merecen una foto. Y el Android 18 también. Vale, ¿las habilidades serán las mismas? Pues no lo sé. Sinceramente no lo sé. Bien, chicos, ¿qué os parece si hacemos un combate? Y finalmente, para finalizar el vídeo, abrimos un par de sobres, a ver si nos toca algo bastante tochito. Bien, vamos al combate 1 versus 1. No tenemos el mapa de poder en PC. Lo tenemos en consola, en PlayStation 4, pero en PC no tenemos el mapa del torneo de poder. Por tanto, no vamos a poder jugar al mapa del torneo de poder. Pero bueno, vamos a seleccionar al androide número 18 y a Videl. A mí me gusta jugar con 18, con C18. Videl no me gusta tanto, prefiero C18. Es lo que hay. A ver, algo que se parezca a la Navidad. No tengo ningún mapa congelado. Vamos a luchar aquí, en el cielo. En el cielo lo veo. Android 18 contra Videl en el cielo lo veo. Chicos, por cierto, he subido hace poco. Lo podéis buscar en mi sección de vídeos. Hace poco he subido, ¿cómo iba a deciros? ¿Cómo os digo esto? Un combate de Goku contra Jiren en el mapa del torneo de poder. Podemos recrear combates, ¿vale? Me habéis pedido que juegue Kefla contra Goku Super Saiyan God en el mapa del torneo de poder. Ese será el siguiente vídeo. Pero para ello tenéis que apoyar el de Goku Ultra Instinto versus Jiren. Lo tenéis en el canal, ¿vale? Con que le deis un buen like, ayudaríais un montón, ¿vale? Dicho esto, vamos a darle la bomba de potencia. Vale, pues no le he dado. Vale, esto va a ser complicado, ¿eh? No le he dado otra. No le he dado ahora. Vale, esta habilidad es un poco caca. Vamos a cargar la energía. Yo también sé hacer esto, ¿eh? Vale, me está dando con las bolitas. Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Videl? Hala, ya está. Cargamos. Solo sabe hacer las bolitas, ¿eh? Hala, como solo sabes hacer las bolitas. Vamos a cargar de energía ahora. Vale. Vale, genial. Rajado. Vale, disco destructor doble. Vamos a intentar tirar el disco destructor doble. Disco destructor doble. Uf, qué dolor, ¿no? Me ha gustado, me ha gustado. Más le he hecho capturas porque me parece guay. Me parece guay. Bueno, el combate este está ya ganadísimo. Pero ganadísimo total. ¡Hala! Habilidad de Krilin. Ganamos con los trajes de Navidad. Y esos son los trajes nuevos que podéis encontrar en Dragon Ball Xenoverse 2, ¿vale? Yo le he hecho captura absolutamente a todo para que lo veáis. Y bueno, para luego poder ejercitar la miniatura. Que sepáis que hay evento de doble bonificación de experiencia y medallas TP. Y vais a poder disfrutar de las medallas TP y de la experiencia. Y que... Vale, un regalo. Gafas conmemorativas. Vale, estas son las gafas de los 10 millones. Y que bueno, vais a disfrutar de todo esto. Pronto también os subiré un vídeo sobre cómo conseguir cristales para el modo... El modo este de Fu, ¿vale? Creo que le puedo dar... No. Vale, no puedo darle los regalos. Vamos a intentar mirar lo de los regalos. Porque no sé si tengo a Mira de Migra y a todos estos. ¿Los he comprado? Sí, sí que los he comprado. Vale, genial. Pues entonces nada. Pues nada, chicos, para finalizar el vídeo vamos a abrir un par de sobres. A ver si nos toca algo bastante tocho, como Gogeta Super Saiyan Blue o algo. Y bueno, pronto seguiremos con las nuevas misiones de Broly y demás. No me ha dado tiempo a jugar nada estas navidades. Quiero felicitaros y quiero estar un momentito pues también con la familia, disfrutar de la familia y demás. Así que no voy a subir mucho contenido estos días, pero os voy a subir contenido del DLC, ¿vale? Igualmente, tranquilos, no os preocupéis. Vamos a abrir hasta la cápsula UR, ¿vale? O sea, vamos a abrir un par de sobrecitos. A ver qué nos toca. Vale, Cooler. Vegeta con el traje. En PC no lo tenemos. Goku. Cooler. Famas. Vale, genial. A ver qué tenemos más. Vale, Goku con el Kame. Piccolo. Todo esto no lo quiero. ¡Kefla! ¡Kefla es nueva, eh! ¡Kefla es nueva! ¡Kefla es nueva!
Yo no la tenía, Kefla. Vale. A ver qué encontramos aquí. Vale, Gohan, Zamas, Kaba, Gohan, otro Gohan. Vale, nada. Y finalmente nos quedan dos sobrecitos más por abrir, ¿vale? Vamos a abrir dos más, a ver qué nos toca. A ver si nos puede tocar algo interesante. Cualquier duda me la podéis preguntar por Twitter, lo tenéis en la descripción, y mi Instagram, ¿vale? Cualquier duda respecto al videojuego, respecto a los DLCs y respecto a lo que sea. Voy a sortear, anda, Baby Vegeta. Voy a sortear por Navidad probablemente un DLC 8, ¿vale? De Xenoverse 2. Probablemente, digo. Ya veré cómo lo hago, ¿vale? Bardock Super Saiyan. Me está tocando cosas buenas, ¿eh? Vegeto, mira forma final. Mira, no lo tenía, mira. Goku GT. Ojo, cuidado. Ostras, pues sí que me han tocado cosas. Y la máquina UR. Finalmente vamos a darle al UR. Podría ser Gogeta, ¿eh? O Broly. Y ya el vídeo se finalizaría de una forma increíble, ¿eh? ¡Ah! Vale, no la tengo. Ah, sí, pues sí la tenía. Gohan del futuro. Pues nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Mañana nos veremos con un mensaje navideño. Espero que estéis bien con vuestras familias, que estéis disfrutando de mis vídeos. Que le deis un buen like a este vídeo y superemos los 1500 por la Saiyan Squad unida que jamás será vencida. Y pronto seguirán más tutoriales, más cositas del DLC y sobre todo un sorteo del DLC 8. Muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao.